Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en la comparativa de las más esperadas del año. A mi izquierda la Samsung QN95A, el modelo 4K tope de gama de Samsung este año con mini LED. Y a la derecha probablemente la mejor OLED del año a espera de que salga la Panasonic, que es la A90J de Sony. Esta tele es mía, comprada por mí, y esta tele es cedida por Fernando de Electro 1, al cual agradecemos muchísimo que se haya unido al canal como patrocinador y por supuesto la cesión de esta pedazo de QLED. Recuerdo también que esta tele se va a poner a la venta cuando se finalice la review en la zona de Baleares. Por si alguien interesado, le haremos una muy buena oferta y vendrá configurada perfectamente por mí. Así que si alguien interesa, que se ponga en contacto con nosotros. Dicho esto, no quiero hacer más larga la espera. Si me veis muy oscuro, lo siento, pero no tengo más iluminación ya de la que podéis ver aquí. Y nada, vamos detrás de la cámara y vamos a empezar a hacer nuestra batería habitual de pruebas, a ver quién resulta ganadora. Vale, chicos, estamos aquí ya, vamos a poner una demo, vamos a intentar poner casi todo demos por el tema de copyright, que luego me vuelvo loco editando los vídeos. Sala a oscuras, como veis, una pequeñísima luz de un mapamundi que tengo aquí a 3 metros. Y vamos con las diferencias. Las dos teles están más o menos en los mismos modos. La A90J le he sacado el máximo potencial que tiene con el tema del truco del brillo y como veis se queda bastante cerca de la QN95A que tiene muchísimo nits. Recordad que esta unidad tiene unos 1700, 1800 tenía más o menos, o sea que muy bien. Aquí noto no blooming, pero sí ese micro contraste que tiene la OLED nativa, que no tiene todavía la QLED, aunque se queda muy cerca, es el año que más cerca se queda. Por ejemplo, alrededor de la llama se ve no blooming, pero como que el negro no es profundo del todo, mientras que en la 90J sí lo es, ¿de acuerdo? Pero os insisto, es el año que más cerca está, bastante, con bastante diferencia, ¿eh? La verdad es que es muy impactante. Aquí el rojo se ve más rojo intenso en la 90J y un poquito como más carmesí en la Samsung, ¿vale? Aquí, recordad por cierto que tenéis que fiaros de lo que yo esté comentando, aquí la cámara suele captar siempre bastante más brillo en la QN95 del que tiene, porque se fija más en el foco más luminoso. Y tenéis que fiaros de lo que yo os comente, ¿de acuerdo? Porque si no, va a distorsionar un poco la comparativa. Bueno, vamos con una demo muy complicada para las OLED, porque está hecha para las QLED, que es la Samsung Chasing the Light, porque tiene mucha escena iluminada, con mucho brillo, y aquí salta la DL claramente en la Sony. Aún así, fijaros que cuando no hay una gran parte blanca en la pantalla, no hay tanta diferencia entre ambas teles, fijaos. Brilla un poquito más la Samsung, pero tampoco mucho, aunque en la cámara veáis que brilla mucho más, tampoco hay tanta diferencia. ¿Vale? Aquí brilla, sí brilla más la Samsung, pero no tanto como se ve en el vídeo. Aquí pasa lo mismo otra vez. Es más brillante, pero no tanto como parece en la cámara. Aquí sí que hay más diferencia ya. Y fijaos aquí que vuelve a tener un 20% de brillo más o menos, ya se iguala otra vez, se ven iguales. Aquí se ven iguales. Aquí brilla un poco más la Samsung, no mucho más, ¿vale? Pero aquí sí que brilla más otra vez. La cámara intenta siempre fijarse en el foco más brillante y parece que brilla muchísimo más, pero tampoco es tanto. Aquí otra vez empatadas. En cuanto pasa, os digo, un 20% de pantalla más o menos de blanco, la QLED empieza a despegar. Aquí, por ejemplo, se ven prácticamente iguales. Aquí también se ven prácticamente iguales. Más posterización en la QN95A. Voy a parar aquí, fijaros. En brillo, brilla un poquito más la QLED, pero no mucho más, un poquito, ¿eh? Y sí que puedo ver que lava un poquito el negro la Samsung, ¿vale? Un poquito. Sobre todo en la zona de los palcos. Tengo la Sony con el 5% IR bajado, porque suele venir muy levantado, y lava un poquito la imagen la QN95A. Y aquí, que es una escena de micro contraste claramente, fijaos las zonas negras, como el OLED tiene como un efecto pop que la QN95 casi tiene este año, casi, que es una noticia muy buena, se parece mucho, 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 no tanto como otros años, el año pasado la diferencia era mucho más obvia a favor del OLED, y este año se parece mucho más que otros años, ¿vale? Aún así, aquí la OLED gana en la escena oscura y la QLED gana en la escena brillante, algo que ya sabíamos. Aquí sí puedo ver blooming, la primera escena que puedo decir que veo blooming, creo que la cámara lo capta, fijaos las zonas azules alrededor de los fuegos artificiales, en la OLED no están y en la QLED sí, y aquí se capta en la cámara, incluso yo lo veo más en la realidad, pero es una escena muy complicada para la QLED, igual que la otra de luz lo era para la OLED, y otros años el blooming aquí era mucho más exagerado, así que muy sorprendido por el control de la luz que hace Samsung, pero más o menos se mantienen las debilidades y fortalezas de cada tecnología,
que hemos visto otros años. Aunque cada vez se están acortando más. Las OLED brillan más cada vez y las QLED tienen mejor negro cada vez. Fijaos aquí que es una escena con 10 o un 15% de blanco, más o menos. La QLED brilla bastante más aquí. Aunque aquí, curiosamente, la cámara se iguala, no sé por qué. Pero aquí sí que hay diferencia. Pero no tanta como cuando el blanco ya es más de un tercio de la pantalla. Bueno, estamos en otra demo que es Sony Reflections, que es una demo súper chula. Para, sobre todo para la OLED, porque tiene mucho negro junto con fuentes de luz. Y bueno, pues hemos puesto una muy iluminada. Vamos a poner una hecha para la OLED. Aquí fijaos que brillan muy parecido, como digo, cuando el porcentaje de brillo es muy pequeño, brilla muy parecido, pero aquí sí que se nota el mayor pop de la OLED, ¿eh? Se nota aquí bastante, cosa que no he visto hasta el momento. Tiene un mayor campo de profundidad la OLED y también tiene un poquito mejor el color, es un poco más puro. Aún así me sorprende, insisto, lo bien que lo hace la Samsung, ¿eh? Recordad que es una OLED. Pero sí que fijaos cómo se ve un poco más lavada la imagen en la Samsung y un poco más profunda en la Sony. En todo, en las luces, en las carreteras, en todo. Y fijaos aquí que en brillo no le anda muy lejos la Sony. Es que es muy interesante ver una OLED que por fin más o menos rivalice junto con la JZ2000 con la tecnología LED. Aún así, cuando, insisto, cuando ya son porcentajes grandes de pantalla en blanco o elementos muy brillantes grandes, ya ahí la Samsung despega. Aquí sí que puedo decir que hay una diferencia notable a favor de la Sony, ¿de acuerdo? Pues una demo hecha para ella. Bueno, otra demo para evaluar bien el nivel de negro de ambas teles, que es la de LG Chess, una clásica de las demos que lleva ya 5 años. Y nos sirve para ver detalle en sombra, que lo hacen las dos muy bien. Las dos pueden tener el mismo detalle aquí, prácticamente igual. Fijaos aquí que me brilla un poquito más la Samsung. Tened en cuenta que yo la Sony la tengo retocada para que no tenga tanto detalle en sombra, porque a mí me parece artificial. Entonces, si veis que en la comparativa tiene un poco más de detalle en sombra la Samsung, es por ese motivo, ¿vale? Tiene el IR5 levantado y me parecía demasiado exagerado. Lo he bajado y entonces puede darse la situación de que veáis más detalle en sombra en la Samsung, pero bueno, que es una anécdota. Más o menos las dos tienen la misma. Color, este año Samsung muy bien. El rojo es quizá un poco como color vino, mientras que en la Sony es un poquito más profundo. Aquí sí nota más profundidad en la OLED, bastante más. Las pequeñas luces de las velas brillan un poquito más en la Samsung, pero no mucho más. No mucho más, la verdad. El blanco de las fichas aquí muy parecido en ambas teles, sorprendente. Primera OLED que veo que puede rivalizar en ese aspecto con la QLED. Y aquí la BL, como veis, ha saltado un poquito en la Sony. Aquí la cantidad de luces que se ven en ambas teles, las lucecitas pequeñas, son muy parecidas, ¿eh? Ojo que se ven un poco más en la Sony, pero no tanto como para, no tanto como otros años, ¿vale? Fijaos que las más pequeñitas yo las consigo ver en la realidad, vosotros no. Aquí sí que salta el blooming alrededor del fuego. Así que más o menos las ventajas e inconvenientes de cada tecnología continúan ahí. Pero como digo, cada vez se están acortando más. Cada vez las OLED brillan más y cada vez las LED tienen mejor profundidad de negro. Fijaos el rojo, lo que os decía, de rojo más profundo en la OLED. Y bueno, esta demo ha ganado la Sony en casi todos los aspectos, igual que en la otra ha ganado la QLED. Vamos con contenido real. Bueno, tampoco os he enseñado en qué modo están ambas... Vamos a ver, un segundito. En qué modo de imagen tengo ambas teles, pero bueno, la Sony está en modo personal, con todo configurado como toca, y la QLED está en modo película, también todo configurado como toca. Fijaos que insisto mucho en la idea de que la Sony brilla casi igual que la Samsung en muchas veces, fijaos ahora. Y eso lo digo mucho porque es la primera vez que me ha pasado. O sea, yo cuando he puesto la OLED al lado de una QLED de gama alta siempre se notaba bastante el brillo. Pero aquí fijaos que tampoco la diferencia es muy allá. O sea, en escenas medias y en pequeñas luces. Cuando ya pasa un porcentaje, como he dicho antes, bastante importante de brillo, sí que se nota más. Y también se nota bastante más en las demos, cosa que es lógica porque las demos están hechas para sacar las fortalezas de cada tecnología. Nunca vamos a ver, o casi nunca, escenas con negro tan profundo como la de LG Chess, y rara vez vamos a ver también escenas con tanto brillo como la de Chasing the Light. Entonces, un término medio serían las películas. ¿Qué pasa? Que no puedo poneros muchas veces películas por el tema del copyright. Entonces, tengo que elegir muy bien las escenas. Esta es una de las que puedo poneros. Y fijaos que aquí prácticamente las diferencias se acortan en los dos sentidos. El negro de la QLED es muy bueno, muy bueno. Las bandas negras son muy negras, el negro de los personajes es profundísimo y el brillo de ambas teles son muy parecidos también. O sea que es que se están acortando las diferencias cada año más.
Aquí brilla, curiosamente, brillan más las nubes en la Sony. Es muy curioso, supongo que es debido al tone mapping o debido a que al ser un elemento pequeño brillante cerca de una zona negra, a lo mejor la Samsung decide apagar un poco la intensidad de la zona. Pero fijaros que incluso la cámara, aquí sí que el blanco sigue así un poquito más intenso en la Samsung. Y refuerza la idea de lo que os digo, cuando pasa un porcentaje de blanco grande, ya sí que se nota la diferencia. Pero tiene que ser bastante, bastante grande el blanco. Otros años la OLED, en cuanto subías un poquito de un 10 o un 15%, ¡pum!, actuaba el ABL. Y este año lo han relajado más en la Sony y se nota. Insisto, la sorpresa de la QLED en cuanto al lo bien que gestiona las zonas, nada que ver. Y lo digo que las tuve aquí el año pasado las dos, con los modelos del año pasado, nada, nada que ver. Y también muy sorprendido con el detalle en sombra. De hecho, creo que saca demasiado detalle en sombra. Algo también le pasa a la Sony. Creo que este año los fabricantes se han pasado realzando la zona de los grises casi negros para intentar dar una sensación de mayor detalle en sombra del que deberíamos ver. Quizás han pasado los dos fabricantes, pero bueno, es algo que se puede solucionar ajustando la tele. No sé, muy sorprendido en ambos sentidos. Aún así, en la película estoy viendo constantemente un pequeño mayor efecto de profundidad en la OLED. Bueno, vamos a poner Batman contra Superman. Voy a intentar si puedo sacar el menú, pero fijaos solamente aquí cómo ya se ve curiosamente que la OLED brilla un poco más y tiene más profundidad de campo. Se debe a dos cosas. Una, a que cuando hay elementos brillantes pequeños cerca de zonas negras, como comento, fijaos la capa de Batman, el elemento de resume y el botón están justo al lado. Entonces la Samsung baja un poco el brillo para que no haya blooming. Y en el título de Batman contra Superman pasa exactamente igual. Bueno, y como no sé exactamente qué escenas puedo poneros de aquí, lo vamos a dejar en el menú para que veáis. Es una película extremadamente oscura, masterizada, si no recuerdo mal, a 4000 nits. Y podéis ver las diferencias. Aquí el negro sí se nota bastante más profundo en la OLED. Igual en la cámara no se ve tanto, pero sí que se ve un poquito más lavada en la culette. Pero insisto, sorprende lo bien, 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 bien que lo gestiona para las zonas que tiene. Y en cuanto a brillo, aquí la veo exactamente igual. O sea, punto a favor de Sony, lo luminosa que ha conseguido hacer la tele este año. Tenemos que poner la culette a 44 sobre 50 de la retroiluminación para que más o menos, si os fijáis, brillen parecido. Color, se ven casi iguales, casi, casi, casi iguales. En la tele, en la cámara, la OLED parece que brilla más, cosa que no es así, y parece que es más azulada, verdosa, cosa que tampoco es así. Así se ven prácticamente calcadas. Están escalando, por cierto, las dos teles, y ya desde aquí, que estoy a 3 metros más o menos, se ve más detalle en la Sony. Fijaos ahora, en la cara de esto se ve más detalle en la frente, en las arrugas. Y aquí, curiosamente, cosa que no pasa en HDR, veo un pelín más lavada la Samsung, pero seguramente sea porque esté en gama 2.2, que suele venir por defecto así. Pero bueno, muy parecidas en SDR. Ya os digo, el primer año que estamos repitiendo como loros, que están muy igualadas. Si me preguntáis, me parece que la OLED se sigue viendo un poco mejor, tanto en HDR como en SDR, pero es una apreciación y también, como digo, las desventajas de cada tecnología cada vez se acercan más. Cada vez son más potentes en lo que antes fallaban. Vamos con material comprimido de muy, muy mala calidad para ver qué tal trata las grabaciones y la posterización en las teles. Bueno, estamos en la famosa película de Drácula que tengo como prueba con una compresión brutal en 188p, si no recuerdo mal. Voy a, antes de empezar, a poneros, para que lo veáis todos, la gamma. Vamos a ver dónde estás. Gamma. En 2.4. Bueno, no me deja. No, no existe. Vale, pues nada. La BT-1886 es una especie de 2.4 mezclada con la 2.2. No me deja cambiarlo, no sé por qué. Pero bueno, qué bien lo hace la Samsung, el local dimming, chicos, qué bien lo hace de verdad. Qué azulada se ve la OLED, cosa que no pasa aquí. Ostras, y aquí el escalado de la Sony sí que saca más nitidez, pero en cuanto a ruido se ven muy parecidas las dos, por no deciros igual. Un poco más de detalle en sombra en la Sony, también. En las rocas, por ejemplo, veo la rugosidad de la roca de la cueva y en la Samsung lo aplasta un poco porque tenemos también el local dimming en alto, ¿vale? Pero muy muy parecidas y sí que se ve más nítida la Sony a simple vista, ¿vale? También sigo viéndolo más luminosa, no sé por qué. Curioso. Quizá en SDR Samsung este año ha limitado un poco el brillo para controlar un poquito mejor el blooming, ¿vale? Fundido a negro, aquí sí que he visto un poquito de blooming en la Samsung. El fundido a negro lo han hecho muy bien las dos, cosa que habla también muy bien de la Sony, que es uno de los puntos débiles que tiene la OLED, esa transición entre el casi negro y el negro. Y bueno, pues similares en cuanto a compresión.
Insisto, eso sí que habla muy, muy, muy bien de la OLED, porque la posterización, ruido y todas estas cosas en las OLED, en este tipo de escenas, sí que suele ser más obvio. Y aquí las estoy viendo prácticamente iguales, un poquito más limpia la Samsung, pero muy poco. Pero muy, muy poco. Y curiosamente sigo viendo más brillante un poquito la Sony, ¿eh? Detalle en sombra muy parecidas, aún así saca un poco más la Sony, y aquí sí que en este tipo de escenas se puede ver que es un poco más profunda la imagen que ofrece una OLED. Vale, estamos en el último vídeo, modo juego. Curiosamente aquí brilla muchísimo más, ahora sí que brilla como debería, no sé por qué antes en SDR no me metí este chute de brillo. Yo creo que será porque este año Samsung ha decidido, igual me equivoco y no lo he podido ver bien, ha decidido capar el brillo en modo película para controlar un poquito más el blooming. Vamos a ponerlo todo como toca, intensificador de contraste, esto tiene que estar desactivado, ya brilla un poco menos, el tono de color, cálido 2, en el caso del juego cálido 1, la gamma sigue sin aparecerme, la 2.4, no sé por qué, me sigue saliendo 2.2 o BT1886, la gamma correcta para los juegos siempre es 2.2, configuración de la gama de colores debería ser automático. Y ya no tenemos nada más. Vamos a bajarle un poco el brillo porque aquí sí que brilla mucho más la Samsung y mucho es mucho. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 20, ¿vale? O en 18, por ahí. Por cierto, si pulso el botón play-pausa y lo mantengo pulsado, me sale el nuevo menú de juego de Sony, como ves, de Samsung. Como veis, podemos ver un vistazo si tenemos el HDR activado o no, los frames por segundo, el retraso de entrada, que como veis está más rápido, el VR es activado y el sonido por el altavoz. Aquí podemos cambiar pues, lo de la posición y tal. La verdad es que es un menú muy interesante. Y en Sony, como veis, tengo puesto el modo juego con el brillo al máximo, pero no sé si tengo la retroiluminación en medio, puede ser. En medio, correcto. Si queremos sacarle más luz, lo podemos poner en alto. Como veis, ya se igualan un poquito más. Lo vamos a dejar así porque es para comparar. Y este año sí que os puedo decir que sí que es verdad que se sigue notando un poquito más lavada la imagen en la Samsung con respecto al modo película, pero se ve muy parecido a la Sony. El año pasado se notaba bastante más que desactivaba muchas zonas de atenuación y se notaba un impacto grande en la imagen. Este año, pese a que se note un poquito, se ve un poco levantado, pero quizá sea por la gamma, no hay tanta diferencia, ¿vale? Se ve bastante, bastante bien. Yo creo que ajustando un poquito el brillo, el ecualizador de negros y un par de ajustes más se podría quedar muy bien para jugar. Vale, pues ya hemos finalizado la comparativa, una de las más esperadas del año, como comentaba al principio de este vídeo, y conclusiones que podemos sacar después de ver varias demos, varios contenidos reales, etcétera. Más o menos se mantienen las mismas diferencias que hemos visto a lo largo de los años, pero se han acortado mucho, mucho, muchísimo. La Q95A sorprende muchísimo por dos cosas, en mi opinión. Una, el excelente, excelentísimo control del blooming, siendo prácticamente imposible de ver. Salvo en escenas muy complicadas, que lógicamente las zonas ya no llegan, pero la verdad es que lo hace muy, 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 muy bien. Otra sorpresa grande es que la A90J brilla muchísimo, se acerca a la Q95A en varias escenas. Cuanto más grande es el porcentaje de blanco de pantalla, más diferencia hay a favor de la Samsung, porque la ABL entra en actuación en el caso de la Sony. Aunque es el más relajado de todas las OLED, se sigue notando la diferencia. Luego, en colometría y procesamiento de imagen, Sony sigue un poco por delante, sobre todo en dos cosas: movimiento, que es excelso en la Sony, y este año he encontrado que la Samsung ha mejorado con respecto al año pasado, pero le falta todavía un pasito para llegar a Sony. Y el escalado, que Samsung siempre he considerado también que es muy buena escalando, pero nuevamente Sony sigue estando un puntito por encima. En SDR os diría que gana la OLED. En SDR no tenemos ningún problema con el brillo, ya llegamos al máximo tanto en pantalla completa como en pantalla pequeña, así que el único campo donde gana la Samsung en SDR es cuando tenemos la habitación muy iluminada, ¿de acuerdo? Y para acabar, pues como decíamos al principio, en HDR, muy parejas, cada una con sus ventajas e inconvenientes, pero la verdad es que este año Samsung me ha dejado con la boca abierta con la implementación que ha hecho de las mini LED. Luego ya será decisión de cada uno de qué tele se adapta más a sus necesidades. Si me preguntáis a mí cuál me quedaría, seguramente seguiría quedándome con la OLED, ese extra de microcontraste que tiene profundo por el nivel de píxel autoiluminado. Me sigue pareciendo que para cine es mejor, aunque como digo, la Samsung se acerca mucho este año, mucho, mucho, mucho. Y estoy hablando solo de la 90J, ¿de acuerdo? No he probado las LG todavía, no he probado las Philips ni la Panasonic, así que no sé deciros cómo serán,
Pero ten en cuenta que de momento esta tele con el truco activado de los casi 1000 nits, más o menos, tengo que medir esta unidad, pero rondará los 1000 nits en pico de 10% y los 200, 220 a pantalla completa, brilla mucho para ser un OLED y aún así se nota la diferencia a favor de Samsung. Así que si la comparásemos con una C1 o una CX o con una gama de JZ1000 de Panasonic, seguramente la diferencia será mayor. No me enrollo más, sacad vuestras propias conclusiones, que es lo que debéis hacer siempre cuando hacemos este tipo de pruebas. Y poco más, chicos. La verdad, como digo, se queda este año muy cerca de Sony y aún así os diría lo mismo. Si tenéis una tele lado a lado, se va a notar ese efecto 3D profundidad pop que tiene el OLED, que aún la QLED no lo tiene, pero es el año que más cerca se ha quedado con mucha diferencia. Lo dicho, espero que os haya gustado. Estas comparativas cuestan mucho tiempo de montar. Y nada, si queréis ver más vídeos como este, que nos puedan seguir mandando material, por favor dale a clic a suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, antes de finalizar, de nuevo muchas gracias a Fernando de Electro1 por la cesión de la Samsung Q95 NA.